corazones. Hoy les traigo los mejores mangas yaoi del 2015. Este top se basa en una encuesta que se realizó el 7 de octubre al 27 de noviembre del 2015 según las ventas obtenidas en las librerías de Japón. Primeramente, me gustaría aclararles que no he leído algunos, así que no les podré dar mi opinión personal a estos. Muy bien, comencemos. Comenzamos este top con Sorekara Kimi wo Kangaeru, o su traducción en español, Entonces pienso en ti y en otras historias. Este manga es un conjunto de historias cortas y la primera historia nos habla de dos amigos de la infancia, Tahashi y Yatsu, que viven en una pequeña ciudad. Yatsu está enamorado de Tahashi y antes de poder confesar sus sentimientos comienzan los exámenes de ingreso para la universidad. Ambos toman rumbos distintos y se separan. En cuanto a las demás historias, tienen desenlaces algo tristes y no cuentan con una continuación en el manga. En el puesto número 9 tenemos a Made of Paradox. Trata sobre Onoe, un reportero que es asignado a espectáculos donde debe trabajar junto a Kaburagi, por quien siente cierta rivalidad. Ambos tienen dificultades al congeniar respecto al trabajo. Por un lado, Onoe le gusta ser más discreto en su labor y por el otro, Kaburagi hace lo que sea por una primicia. Se odian al principio, pero del odio al amor solo hay un paso. Me encantó el manga con solo 3 tomos, me entretuvo mucho y se me hizo una historia adorable y divertida. Y en nuestro siguiente puesto tenemos Ohayo tu Oyasumi tu Sono Atoni. Traducido quiere decir buenos días, buenas noches y después. No encontré de qué trataba la historia. Cuenta con 4 tomos y por lo que alcancé a ver por las imágenes, terminan viviendo juntos y se enamoran. Una disculpa por quedarles mal y no poderles dar una sinopsis más informativa. El siguiente en el top es Haruka Seno Stanger. Hace 3 años, Shun, un novelista gay, le llama la atención un joven de secundaria, Mio, quien perdió a sus padres y se la pasa todo el día sentado frente al mar. Ambos comienzan a hacerse más cercanos, pero Mio se va para continuar sus estudios. Luego regresa y a pesar de que Shun sea un hombre, le confiesa que lo ama. Con solo un capítulo leído, no puedo dar mi opinión concreta. Digamos que está 2-3. En el puesto número 6, Yoru to Asa no Uta. Asashi tiene una voz normal y no toca ningún instrumento, pero a pesar de eso está en una banda por las chicas y el sexo. Yoru, el nuevo bajista de la banda, el cual tiene una voz orgásmica, siente mucha admiración hacia él. Después de un concierto, llaman a 3 chicas a su hotel y pasa lo que pasa en un hotel. Asashi confunde a Yoru con su chica de la noche, metiéndose en su cama y le hace cosas suculentas. Es un manga de jarada, así que no esperen un romance de novela. Tendrá sus partes perturbadoras, pero sin dejar de lado una buena historia. En el puesto número 5, Yodaime Oyamato Tatsuyuki. Tatsuyuki es el joven maestro de un grupo yakuza que no tiene ninguna intención en el negocio familiar. Lo envían a una oficina sucursal en Fukuoka. Estando ahí, se emborracha, termina pedo en un parque donde un alma bondadosa lo carga y lo lleva a su casa. Tatsuyuki lo confunde con su primer amor y termina haciendo cosas suculentas con él. A la mañana siguiente, se despierta con cruda y sin ninguna idea de con quién pasó la noche, aunque esa persona lo conoce desde hace mucho tiempo. En el siguiente puesto, Kotetsu Dining. Esta historia es sobre un autoproclamado hombre enmascarado pro luchador Hyuga y su compañero Akaru. Hyuga no se quita su máscara incluso en casa. ¿Acaso podría ser este su rostro real? Kotetsu es una historia de un tigre, incluso tiene una cola y a Kairu, el cabeza hueca que sin saberlo ha comenzado a sentir algo de simpatía hacia Hyuga. Ya llegamos al tercer puesto con Dakeratae Otoko Ichini Odosarate Imasu. Saihou Takato había sido el hombre más deseado durante 5 años hasta que su posición fue arrebatada por un novato actor Asumaya, con quien tiene que trabajar. Un día Takato se emborracha y Asumaya aprovecha y le hace cosas suculentas. Incluye una gran cantidad de otras historias eróticas de alto suspenso. Solo me leí el primer capítulo y lo recomiendo.
En el penúltimo puesto, Escape Hornet. En la universidad, Naoto tiene un inesperado reencuentro con su exnovio Taishi, quien rompió su relación al llamarlo satisfacción sexual. Naoto había sido firmemente influenciado por su odio en el pasado, pero poco a poco su corazón está empezando a perdonar a Taishi, quien siempre estuvo enamorado de él. Cuando se vuelven amigos, tienen una compatibilidad extraordinaria, pero ya convirtiéndose en amantes, no van bien las cosas. Escape Hornet nos habla de una historia de amor llena de cicatrices emocionales, donde los problemas deben ser resueltos, no olvidados, para poder comenzar una nueva relación con la persona que amas. Me encantó el manga, me gustó su historia, me gustó sus personajes, me gustó su dibujo, se los recomiendo totalmente. Y en el primer puesto tenemos Tenkon. Un día en que Chirotani Tadaumi trabajaba como secretario, su jefe sufrió un accidente, por suerte con heridas menores gracias a Kurosei, quien se encontraba ahí para ayudarlo. Kurosei se da cuenta de inmediato que Chiro sufre misofobia, fobia a los microbios, y le sugiere ver a un doctor para tratar su problema. Cuando Chiro decide ir a ver un especialista, se encuentra con Kurosei, quien casualmente es terapeuta y le brinda su ayuda. Le pide que escriba una lista con 10 cosas que no puede hacer debido a su enfermedad. Chiro lo hace y deja el número 10 vacío. Kurosei empieza a sentir afectos a Chiro conforme él mejora en su enfermedad. Este manga es uno de mis preferidos. La historia está llena de trama con toques de romance donde la misofobia juega un papel crucial. La autora nos muestra una historia madura y seria donde cada avance de la pareja te emociona. Aunque los personajes resultan ser muy serios y reservados, haciéndose sentir poca química entre ellos, pero conforme avanza la historia te das cuenta que son así por lo que han vivido. Tenkon es un manga que no debes pasar por desapercibido, porque te estás perdiendo de algo muy interesante, una historia que te sugiero leer. ¿Ustedes qué opinan, corazones? En lo personal pienso que Tenkon sí se lleva el primer puesto. Y esto es todo, corazones. Nos vemos en el próximo video y les mando un beso. ¡Mua! A este top le faltaron más mangas suculentos.